más nervios que los que tuve en Venecia, que era un cine de, no sé, 4.000 personas. Nada, muy contenta, nerviosa con felicidad, ¿no? De que la vea todo el equipo, los actores, mi familia, mis compañeros de universidad, la gente del Bafisi. Es muy, muy importante para mí. Tuve mis tres cortos acá en el festival. Siempre tuvieron buena recepción y el Bafisi me acompañó siempre mucho. Y yo aprendí cine acá, en este festival. Leones terminó siendo una película de misterio, de algún modo, y el misterio estaba desde el guión, pero en la película final resultó ser mucho más importante. Por eso tampoco quiero contar mucho, creo que modifica la experiencia de la película, conocer la historia en profundidad o saber un poco. Pero básicamente es un retrato de una edad, que son los 20 años, los primeros 20 años, que es. Yo tuve un poco esa sensación de haber ido a la escuela, al jardín, estar lista para la vida y no saber, y un abismo gigante se me apareció delante de mí y fue una sensación de estar muerto en vida, ¿no? No es una película de zombies ni para nada, ni nada que ver, sino es como una metáfora de una sensación. A mí me pasó a los 20, creo que puede pasar varias veces en la vida, pero. Y también es un poco un retrato de cierto espíritu suicida, si se puede decir, o de un espíritu de Kurt Cobain, de Alfonsina Storni, a quienes está dedicada la película, ¿no? Una cierta poesía joven, muy romántica. Y la película tiene bastante también esa búsqueda de. Es casi como un cuento de Cortázar, donde la historia es muy chiquita, pero lo que está pasando no es lo que estás viendo. Digamos, crees estar viendo algo, pero en realidad es otra cosa lo que está pasando y no es que haya un punto de giro a como la metamorfosis, pero simplemente hay otro layer, digamos, que va sucediendo mientras estás viendo la película. Y Antonioni, obviamente, Bresson, Tarkovsky, Godard, es medio nerd, pero es la verdad, es lo que me inspiró y lo que me gusta. Tal vez tenga más que ver con Lisandro Alonso, con Lucrecia Martel, lo que he leído también en las críticas, ¿no? Como la relacionan mucho con Lisandro Alonso, sobre todo.